Un total de 344 familias en situación de extrema necesidad de la región Brunca recibieron 4,981 millones en recursos del bono para la construcción de sus viviendas en los cantones de Cotobruz, Buenos Aires, Golfito y Pérez Celedón. El banco hipotecario probó nueve proyectos habitacionales en la zona, de los cuales cuatro ya están habitados por las familias que se postularon al subsidio y cinco más se encuentran en su fase de construcción. De entre los proyectos concluidos se encuentra el kilómetro 20. Ubicado en Golfito, habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad. Fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de 1.109 millones de colones. La población indígena ampliamente arraigada ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas en poblados de los territorios Coto como Nove en su primera etapa, Salitre y Rey Curré de Buenos Aires de Punta Arenas. Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo con diferentes porcentajes de avances. Se trata la segunda etapa en Salitre y en Noveda en Limoncito, Cotobruz, Poruca y en Contebúrica, en Golfito. En construcción se encuentra también el proyecto Lomas del Valle en San Isidro de El General. Esta urbanización está diseñada para resolver el problema habitacional a 48 familias. La inversión aprobada para su desarrollo es de 969 millones de colones. En general, las viviendas entregadas o que se construyen en la región Brunca constan de un aposento continuo de sala, comedor, cocina, corredor, baño, corredor y área de pilas, dos o tres cuartos y cuentan con adaptaciones especiales para los casos de hogares con personas con discapacidad o adultos mayores, en las obras ubicadas en los territorios indígenas predomina la madera como el material de construcción de su predilección, así como la presencia de pilotes para asentar las casas. Todas las construcciones están apegadas a las normas de calidad vigentes, como código sísmico, código nacional eléctrico, código de instalaciones hidráulicas, permisos ambientales, así como la directriz de acabados para viviendas de interés social emitida por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.